tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa. Hoy, como siempre, con unos invitados súper talentosos. Y bueno, obviamente le quiero dar la bienvenida a mi compañera Laura. Lau, ¿cómo estás? Hola Kelly, súper bien. Bueno, como tú dices, hoy tenemos un programa súper especial, ya estamos modo diciembre y bueno, todos los artistas que tendremos de hoy en adelante, espero que ustedes aprendan muchísimo de todos ellos. Así es, Lau. Y bueno, estamos acompañadas de un artista muy especial y Lau, cuéntanos de quién se trata. Bueno, yo sé que ustedes por ahí lo han escuchado, algún temita de él y bueno, estamos el día de hoy con Maxioli directamente desde Cali, está por acá con nosotras acompañándonos. Maxioli, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, chima, estar acá con ustedes. Ay, súper. Maxioli, bueno, ahora hablemos y pongamos en contexto a los televidentes cómo fueron tus inicios en la industria musical. Pues desde muy chiquitico siempre fue como el sueño. Siempre en vez de ir a jugar fútbol me quedaban los recreos como tocando guitarrita, haciendo música. Entonces desde muy chiquito tuve el enfoque claro de que era la música. Súper. Bueno, tú actualmente estás en el radar como uno de los artistas más importantes de esta nueva ola del género urbano. Cuéntanos qué significa para ti esto y cómo ha sido el proceso para consolidarte actualmente y ser considerado así. No, pues primero agradecido, pues han sido años de camello y seguimos ahí con la constancia sacando musiquita y pues dejando que la música hable, pues. Y ya, no, seguimos camellando y yo quiero es que llenaron las calles de música y realmente eso es lo que amo, entonces aquí seguimos por un rato. Genial. Así es, con toda. Maxioli, bueno, ¿cuál es ese factor diferenciador que tú dices, esto me diferencia de otros artistas porque es una industria de muchísima competencia? Entonces cuéntanos sobre eso. Sí, esa vuelta del diferenciador es como complicado porque realmente todo ya está hecho. Siento que todo ya está hecho y realmente el ser yo, ser real, ser como que no pretender ser alguien más, porque ya como que siento que cuando uno forza a querer ser diferente se nota demasiado, como que hagámonos esto para sobresalir o esto para sobresalir. Prefiero es hacer muy buena música, sentarme a hacer muy buena música y ser lo más honesto al momento de escribir, al momento de compartir con ustedes o compartir con cualquier persona, ser yo y vestirme de la manera que me nazca. Siento que esa es la única manera de ser diferente, pues. Genial. Bueno, hablemos un poquito ya de tu música. Tú tienes un catálogo musical increíble, tienes éxitos como Hermosa, Weekend, Fanático, que la tienes junto a Fade. Cuéntanos cómo fue esa colaboración con Fade y también el remix, que donde también hay unos artistas pues increíbles. Cuéntanos sobre esa canción. ¿Qué te digo? O sea, la canción fue, pues, es como el bebé de mi carrera, pues. Tuvo como una acogida increíble después de la cuarentena. Un momento a otro se fue viral en todo lado, pero seriamente, y pues gracias a esa viralidad le montamos el remix con De La Ghetto, con Lenny Tavares, con Rels B y pues junto a Faye también, pues. Y no, pues realmente muy agradecido. Hace poquito nos entregaron el disco de oro de esa canción, entonces en Colombia, entonces Colombia quiso mucho esa canción, la escuchó mucho y pues agradecido con la gente pues de mi país, pues. Súper bien. Genial. ¿Y qué tal si nos cantamos un pedacito de Fanático? ¿Te le mides? Acá pelado. Va, sin desayuno, sin desayuno. ¿A dónde miro? Allá. Yo soy fanático de ella, de cada parte de su cuerpo. Me elevo hasta por las estrellas cuando lo hacemos así de lento. ¿Cómo? Eso es espectacular. Esa canción. Sí. O sea, y es chévere porque cuando la sacaste solo con Fade se pegó y el remix aún más. Entonces fue todo un éxito. La verdad, sí, súper chévere. Ahora hablemos de tu más reciente lanzamiento, de tu álbum, ¿cierto? Que se llama Pa' Que Pú, ¿cierto? No, es una canción, un sencillo. Cuéntanos un poquito más sobre este. No, pues esta canción la quise sacar justo en esta época porque pues estamos en la época que todo el mundo quiere rumbear, todo el mundo quiere estar en la calle, hemos estado mucho tiempo encerrados. Y realmente como que dije, vamos a hacer una canción rumbera 100% para la discoteca, para que los DJs la pongan sí o sí. Es una canción rápida, canción discoteca y pues para ir a farrear, pues. Genial. Bueno, tú eres un artista muy versátil, aparte de cantar, también tocas la batería, la guitarra, el teclado. Cuéntanos a qué edad aprendiste a tocar y por qué especialmente esos instrumentos. De muy chiquitico, pues mi hermano era muy músico, mi hermano estudió música profesionalmente, pues. Entonces yo siempre, pues, tú sabes que el hermano mayor siempre es como el ídolo de uno. Entonces yo quería ser como él y la vuelta y
Entonces yo, él tocaba la batería, entonces yo no, yo voy a aprender a tocar la guitarra, entonces voy a aprender a tocar esto, tal, tal, desde muy chiquitico, y fue la iniciativa de que pues yo empezara en esta vaina. Súper. Maciel, y para todos los artistas, diría yo, es súper importante el público. ¿Cómo ha sido esa acogida tuya con tus seguidores, con el público? Por ahí hemos visto que también reposteas las historias que las niñas hacen y así es súper chévere. ¿Cómo ha sido esa acogida? A mí me gusta, pues, no tirar cajas, sino que me gusta hablar mucho con ellas. Pues, sobre todo, pues, con la mujer hablo mucho y les contesto porque yo, por ejemplo, hago una historia y digo como que, hey, ¿dónde estás, bebé? O cómo estás, qué estás haciendo, y comienzan a contestarme todas. Y ¡Madre! comienzan a contestar y realmente les contesto. No, no es como que, ah, lo pongo solo por. No, realmente les contesto a todas. Y los más charros, los más que me llaman la atención, los monto. ¡Ay, Que no le súper! vas a escribir a Macioli. No, 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 pero no. ellos lo hacen a posta. Ellos ven que yo reposté y comienzan a Para escribir. subirlas, para subirlas. Ellas comienzan a escribirme aún más cuando las pongo. No, pero eso es chévere. Sí, es chévere porque es como un acercamiento con los fans. Genial. Cuéntanos cuál es tu principal sueño en la industria musical. Mi sueño, no, pues muchas de las cosas que ya uno ya había soñado las estamos viviendo gracias a Dios y pues gracias al apoyo de la gente, pero uno siempre tiene sueños diferentes. Al principio era como que yo quería por primera vez cantar mi canción y que todo el mundo la gritara, y eso ya lo hemos logrado gracias a Dios. Un disco de oro. Colaborar con ciertos artistas que ya hemos logrado, pues siempre van a haber más, siempre van a haber como que, ah, Claro. quiero con este artista o quiero lograr esto, pero pues no, la verdad viviendo el proceso y ya. Y también otra cosita que te quería preguntar es, ¿cuál crees que es la clave para alcanzar el éxito? Pues te lo pregunto a ti, ya que eres un artista muy consolidado, reconocido, ¿cuál crees que ha sido ese factor que a ti te ha funcionado? La consistencia, yo diría, el no parar. Porque hay muchas veces que uno está como que, uy, no está pasando esto, no se está dando esto, ¿por qué no fluye esto? ¿Por qué esta canción no funcionó? Si le tenemos todo. Porque hay cosas que uno le mete mucho la energía y a veces no se dan. Y eso pasa en todos los ámbitos, no solo en la Así es. música. Entonces, como que, y lo digo como ejemplo, por ejemplo, Fanático, fue una canción que funcionó 2 años después de haber salido. 2 años, entonces muchas veces los artistas se sofocan y como que dicen como que, hey, ¿qué pasa? Y se frustran. Sí, Eso es realmente, siga camellando, camellando, camellando. Esto es difícil, esto no es fácil, porque hay demasiada competencia, hay demasiada gente sacando música y muy buena música. Entonces, es de constancia y seguir ahí dándole, la verdad. No. Así es. Bueno, ya para ir finalizando, cuéntanos qué se viene para ti. Próximos shows, lanzamientos, si te vamos a ver por ahí en alguna discoteca, en algún lugar, evento, que te sigan por ahí en las redes sociales. En diciembre tenemos dos lanzamientos más. Uno junto a los productores de acá de Medellín que se llaman Icon, sencillo con ellos, que sale el 9 de diciembre, y el 15 salimos con un sencillo nuevo mío que se llama Infiel, junto a Katie y Ríos, para que estén ahí pendientes. Súper. Y creo que tenemos fecha en este momento confirmada en Cali, si no estoy mal, el 26, pero ahí estamos cuadrando otras fechas, pues. Genial. Bueno, yo sí quiero que nos cantes un pedacito de tu último sencillo. Sí. Sí. No, sí. Pues, si quieres. Es que aquí ando con una seca seria, seria, seria. Ay, no le dimos agua. No me ofreció nada, no me ofreció Ay, nada. no, ¿qué es eso? No, pero cantémosla aquí, pues. Yo quiero contigo otra noche chingar. Tú quieres lo mismo, pa' qué puta negar. May con ese culito, cualquiera se equivoca. Tú quieres lo mismo, pa' qué puta negarlo. Oh, pero Me seco encanta. y todo canta súper bien y muy Sí, bonito. esa canción está muy chévere, Sí. como para Ay, bailar. Maciel, y de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, acompañarnos, compartir tu talento. Y bueno, nada, esperamos que tengas muchísimo éxito. Por acá, déjanos tus redes sociales para que los televidentes por ahí te chismoseen. Ey, en todo lado me encuentro como Maxioli, arroba Maxioli, MAXIOLLY. Ahí no hay pérdida. Y gracias por la invitación, gracias por todo. Súper, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos nuestros televidentes, no se desconecten que ya regresamos con más.
que se escuche sea tu corazón. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Que lo único que retumbe sea el latido de tu corazón. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. Bueno, y regresamos acá a nuestro programa, como siempre, muy bien acompañadas. Hoy nos acompaña un presentador que está muy bien posicionado en Colombia y en Latinoamérica. Ha hecho unas entrevistas a artistas de la talla de Maluma, J Balvin, Karol G. Él es Dímelo King. ¿Cómo estás? Bienvenido gracias, a nuestro programa. Gracias, gracias de verdad por la invitación y por abrirnos las puertas aquí de tu programa y a todos los fanáticos que siempre están conectados ahí con ustedes. Listo, vamos a iniciar hablando un poco de tus inicios. Tú eres de Barranquilla, ¿cierto? Sí. Cuéntanos en qué momento nace la idea de empezar con tu proyecto, con las entrevistas y principalmente de dar visibilidad como a los nuevos artistas, que tú te enfocas mucho en esto. ¿Cómo inició todo? Arranca en 2017, eso fue como en abril. Unos amigos que hacían música decían que en Puerto Rico y República Dominicana había unos formatos que estaban funcionando muy bien. Para darle como apoyo a los talentos emergentes que de pronto se le dificultaba poder llegar a medios tradicionales. Estudié, miré varios programas que estaban pasando por ahí, me gustó, vi que podía hacerlo y empecé con eso en el 2017 en Barranquilla. En 2018 es que viajo a Medellín y ahí es donde el programa, el proyecto, pues va tomando mucho más fuerza. Súper. Perfecto. Hablando un poquito más sobre eso, ¿cuál crees que ha sido ese factor diferenciador o incluso ese destacado que hace que tus programas tengan tan buena acogida por el público y que incluso muchos artistas digan, yo quiero estar en Dímelo King? Una pregunta que nunca me la habían hecho, ¿verdad? Pero no tengo como que la idea en por qué ellos deciden de pronto decir, hey, yo quiero estar ahí. Lo que sí creo que pueden notar es que hay un compromiso, ¿verdad?, con el movimiento urbano en Colombia, que por mucho tiempo se hablaban de unos cuantos artistas. Nosotros como empezamos a darle esa luz a los artistas emergentes, pues obviamente ellos ven como que ese trabajo, la disciplina, la perseverancia que hemos tenido y hasta que llega el momento en que ellos dicen, me gusta lo que estás haciendo, yo quiero estar ahí. Y así a medida que fue llegando cada artista, pues eso va creciendo como una bolita de nieve también. Súper. Bueno, como yo decía al principio, tú has tenido la oportunidad de entrevistar artistas de la talla J Balvin, Maluma, etcétera. Cuéntanos cómo has vivido tú esa experiencia, qué te ha enseñado cada una de esas experiencias estar al lado de artistas de la talla de ellos. Obviamente son personas muy exitosas, ¿verdad? Los que mencionaste ahora, J Balvin, Maluma, y los artistas emergentes también tienen una historia muy bonita que contar. Entonces, de cada uno aprendo, ¿verdad? Yo soy el que más me disfruto cada vez que estoy haciendo una entrevista, sea el artista que sea. Yo creo que como personas rescato quiénes son como personas. Obviamente existe el entretenimiento, lo que ellos han hecho por sus carreras, pero es una experiencia bastante bonita. Aprovecho al máximo, saco mis propias conclusiones de los errores de ellos, trato también de no cometerlo, y por eso también les recomiendo mucho las entrevistas a los artistas emergentes, porque si se ponen a ver esas historias de vida de cada uno de esos artistas, sé que le van a sacar mucho provecho. Súper. Así es. Pero esperemos pues que las estén viendo por ahí los televidentes, que se metan a tu canal de YouTube, ¿cierto? Cierto. Ahora hablemos de tu nuevo proyecto, tu nueva faceta, un sueño, el cual es tu nueva faceta como DJ, ¿cierto? Te vas a lanzar como DJ. Cuéntanos cómo nació ese proyecto y en qué momento se te mete en la cabeza como yo quiero hacer esto en mi vida. Bueno, te voy a comentar un poquitico del proyecto. Esto nace por la necesidad de que nosotros venimos impulsando artistas en la parte de contenido, ¿cierto? Con entrevistas, no sé si han visto algo que tenemos nosotros de la calle a la cabina. Y ya queríamos pasar de la parte de contenido digital a poder darles esa exposición por medio de una tarima, una discoteca. Y decidimos crear un equipo junto a dos DJs, Botsian y DJ Low, y empezamos a hacer esos pininos en Medellín, pasamos por Bogotá.
le dimos esa exposición a los talentos para que se subieran a la tarima y rompieran. En Bogotá fueron casi 3.000 personas que estuvieron en ese evento. Como tal, yo DJ, que yo voy a mezclar y eso no, pero sí voy a estar acompañado de dos excelentes DJ. Vamos a estar animando la rumba. Me gusta aprender muchísimo. De pronto, quién quita que de aquí a un tiempo ya yo vaya a dominar esa consola. Pero de eso se trata el proyecto, de seguir apoyando las nuevas generaciones de artistas. Listo. Bueno, hemos visto que actualmente han surgido nuevos artistas muy tesos de la talla de Ryan Castro, Bless, que son como los que están más pegados actualmente, pero sabemos que allá afuera también hay muchos talentos como que están esperando una oportunidad como de también surgir, ¿cierto? ¿Cómo ves tú el panorama para estos nuevos artistas? ¿Cómo ves tú la industria? Yo creo que se abrió una puerta muy grande después de que teníamos estos artistas de talla mundial como Balvin, Maluma, Karol G, último Fade, ¿verdad? Pero que lleva muchísimo tiempo trabajando. Yo creo que al momento en que Ryan, Blaze y estos artistas que se dieron a conocer, la industria como tal creyó nuevamente en los nuevos talentos en Colombia. Y hay muchos artistas que están trabajando de una manera increíble, que yo sé que es cuestión de tiempo para que ya no estemos mencionando a esos dos que están mencionando, sino que ya sea un combo mucho más grande. Por ahí está, aquí en Medellín está Nat, está Philip Arias, sí. Flaco Gallego, Seba R, que son pelados que vienen ahí. Y en Barranquilla pues está Totó y está Deco, en Cali ahora lo de Pirlo, Esteban Rojas. O sea, son muchos los artistas que se están desempeñando y que yo sé que con el tiempo, con perseverancia, con disciplina, van a lograr las cosas que se propongan. Súper. Así es. Tú tienes un gran posicionamiento con tu proyecto en Colombia y en Latinoamérica. No podemos dudar que más de una persona del 90%, el 85% ha visto algún video tuyo, estoy segura de eso. Pero ¿qué ha sido lo más gratificante de todo, de estar en esta industria y de todo lo que has colaborado y has ayudado a otros artistas? En la industria, pues, obviamente que quedan muy buenas amistades, ¿verdad? O sea, personas que creen en ti, que te apoyan. Agradezco mucho a J Balvin, a su equipo de trabajo, que siempre están puestos para nosotros. Cualquier dificultad que hemos tenido, tienen alcance de pronto con otras personas que nos puedan ayudar. Y así muchos artistas. Creo que con artistas hay muy buenas relaciones. Pero viéndolo desde otro punto de vista, lo que me llena más de este proyecto es que con perseverancia, con disciplina, lo que siempre nos han dicho, ¿verdad? Desde siempre, que si uno hace eso, pues va a tener muy buenos resultados. Y hoy en día puedo ser como testigo de esas palabras que siempre nos han dicho. He venido trabajando ya desde el 2017 hasta ahora. Y mucha gente que quizás me conoce ahora pregunta de dónde salió ese man. Pero sí, son casi 6 años dándole a esto y tarde que temprano tiene uno muy buenos resultados. Listo. Cuéntanos cuál es tu propósito actualmente, o sea, cuál es el impacto que buscas generar con el contenido que creas a través de las plataformas digitales, a través de tus redes sociales, porque tú aparte como de hacer entrevistas también generas opinión, entonces, ¿cuál es el impacto que buscas generar? Bueno, o sea, nosotros tenemos algo muy claro y es el crecimiento exponencial de los artistas urbanos, ¿cierto? Obviamente, hace poco empezamos con otro tipo de entrevistas también, con influenciadores, personas de la farándula, y quizás muchas personas como que, hey, pero si este man era urbano, ¿por qué está haciendo esto ahora? Obviamente porque el nicho urbano, digámoslo así, llegamos a un tope donde el crecimiento era mucho más lento, ¿verdad? Porque ya le hicimos entrevistas a casi los artistas que tenían ese reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos nosotros ahora? Atraer un público, ¿verdad? Para que cuando yo suba un talento emergente, un talento nuevo, pues ese público lo conozca. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de entrevistas, digamos, una Aida Cortés, sabemos la capacidad de sus fanáticos, donde el alcance pues que tiene ella. Sí. Al momento son personas nuevas que llegan a la cuenta, y cuando llegan esas personas nuevas yo le puedo presentar, mira, de la calle a la cabina, esto es un talento nuevo. Uh-huh. A los que les gusta bien, a los que no, se van, ¿sí me entiendes? Pero esa es como la estrategia que últimamente estamos teniendo.
igual nos disfrutamos también mucho las entrevistas con los influencers, con las personas que no tienen nada que ver con lo urbano. Pero esa es como la finalidad. Genial. Totalmente. Complementando un poquito lo que nos contabas anteriormente, yo sí quiero saber qué mensaje le darías de pronto a los chicos que el día de hoy nos pueden estar viendo en redes sociales, en el canal. ¿Tú qué mensaje les darías a estos chicos que quieren, o sea, tienen todas las ganas de surgir en cuanto a su carrera, tienen todo el talento, pero tal vez no tienen la capacidad económica? ¿Crees que es necesario, aparte del talento, tener una economía estable para poder hacer que una carrera surja? Total, o sea, en la música todo es una inversión, ¿verdad? Uh-huh. Pero tú tienes que destacarte para que puedan llegar esas personas que confíen en ti y estén dispuestos a invertir. Si tú no te destacas, no van a llegar. Y o mucho, sea, es necesario sí o sí el talento. El talento y destacarse, exactamente, porque o puede que no tengas talento, pero cantes. Uh-huh. Y no por tu talento no destaque, pero sí puedes destacar por otras cosas. O sea, sí. Cuando hablo de destacar, tienes que hacerlo de diferentes áreas, como por ejemplo, conseguir un público, personas fieles a ti, ¿verdad? Que te crean, que te escuchen. Hay artistas que, o sea, pueden ser muy regulares, pero si tú los ves que están en una cancha con 50 personas cantándole una canción, tú dices, ese pelado tiene algo. ¿Por qué le están creyendo? Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer las oportunidades. Pero si tú no te destacas, no va a haber forma. Es un ejemplo que me gusta mucho colocar los ejemplos cuando yo los he vivido. O sea, yo siempre quise tener una persona que me ayudara a poder llevar mi proyecto a otro nivel, de pronto con inversiones, con cámaras y con todo este tipo de cosas. Pero muchas veces presenté mi proyecto y nadie lo veía, ¿cierto? O sea, como que no, es una locura, un medio digital. Pero cuando yo creé creé mi propia oportunidad y empecé a destacarme, empecé a hacer entrevistas yo sin tener ayuda de nadie, obviamente vienen personas y dicen, lo estás haciendo bien, creo que con un poquito de un empujoncito vas a llegar más arriba. Y eso fue lo que me pasó. Genial. Pero, espera, hablando de eso, hay unos artistas que están creando es como cultura, como una algo que los identifica. Por ejemplo, Feid, él creó una cultura como muy nea, sí, como sí, de barrio. Un estilo muy propio. Y Ryan Castro también, el gueto, o sea, eso llama mucho la atención de las personas y también pues te van a identificar por eso y vas a tomar ese nicho de personas. ¿Tú crees que eso también es importante, que sí, se identifiquen con uno? Sí, claro, porque ellos le van dando como ese color, esa forma a la comunidad, ¿verdad? Donde se sienten identificados. Yo creo que lo que ha hecho Feid nos dejó un mensaje muy claro. Por ejemplo, Camilo. Siento que Camilo también maneja muy bien eso de la tribu, su ropa, sus bigotes, y la gente se siente identificada, ¿verdad? Con Balvin en su momento, vibras, luz, las manos aquí pegadas, o sea, todo ese tipo de cosas hace que la gente se identifique con el artista. Así es. Y es lo que han hecho, lo han hecho muy bien. Sí. Cuéntanos cuál es tu principal sueño y cuál también ha sido tu principal logro hasta el momento. Oye, yo nunca había tenido este tipo de preguntas. Primero es, tienen pensando. Sí, primero es el sueño, ¿cierto? ¿Qué más? Sí, ¿y lo otro? El logro, o sea, lo que has logrado hasta ahora, full que te... Bueno, el logro obviamente ha sido la cantidad de entrevistas que hemos tenido con artistas importantes. Yo creo que de pasar a entrevistar a unos amigos en una casa prestada, con cámaras prestadas, quizás hasta 15 días de edición, es bastante complicado. Y como que ya hoy tener un equipo de 12 personas trabajando en pro a tu proyecto, entrevistas como J Balvin, Nicky Jam, o sea, eso para mí es un logro increíble. Estar también reconocimiento en las pantallas en Times Square, en New York, en la revista Billboard también, tener una nota. O sea, son cosas que uno cuando empezó veía que lo hacían los artistas, ajá, pero no alguien que se dedicara a hacer entrevistas en Colombia. Entonces yo creo que eso es un logro bastante. Empecé por la segunda. Y la primera, no sé, nunca he tenido como que, bueno, este es el sueño mío, porque
creo que cuando ya llegué ahí, después de ahí, ¿qué? Soy de las personas que sí me voy trazando esas metas, ¿verdad? Como que pude estar en República Dominicana presentando un premio hit, me imagino, no sé, presentando unos Billboard, presentando unos premios Grammy. Y lo otro sería poder posicionar un álbum, ¿verdad?, de nuevas figuras colombianas y poder relacionarlos con artistas que ya hayan tenido éxitos. Yo creo que eso sería el algo. Sueño. Sí, el sueño. Como que. O algún artista que tú digas, ay, yo quisiera que estuviera conmigo, así, entrevistándolo, de pronto no tienes. O sea, que yo quiera entrevistarlo. Sí. Ay, en estos momentos yo le he dicho bastantes veces como que me gustaría entrevistar a Karol G. Me gustaría escuchar la opinión de una persona que también lleva muchísimos años de carrera, que es mujer además. Me gustaría escuchar cuál es la opinión que tiene respecto a nuestro movimiento, a por qué no hay tantas mujeres posicionadas en esta industria. Siento que me gustaría como tener esa conversación, esa charla con Karol G. Súper. Bueno, ya para finalizar, ¿qué se viene para Dímelo Quino? O sea, sabemos que ya te vas a estrenar con tu faceta como DJ, pero ¿qué se viene para ti? Nuevos, no sé, nuevos proyectos, otras cosas que nos quieras contar. Y por último, nos dejas sus redes sociales. Sí, no, el proyecto que también estamos trabajando de la mano de Dios es lo que te comenté también. Ese álbum obviamente no va a ser enseguida como que colocar esos artistas grandes con pequeños. Hay que demostrar, como te dije ahorita, hay que demostrar. Creo que vamos a hacerlo de la mejor manera posible como para adquirir esa credibilidad en cuanto a lo musical. Y no nada, el proyecto que te comenté ahorita con los dos DJs, que vamos a estar recorriendo diferentes ciudades de Colombia. Y no, las redes sociales, aparecemos Dímelo King así en todos lados. Dímelo King, sencillito. Ay, no, súper. Te agradecemos que hayas estado acá con nosotras. Para nosotras es todo un honor pues tenerte acá. Y nada, cuéntanos cómo te sentiste acá en nuestro programa. No, el honor es mío. De verdad que me aprovecho y me disfruto. Me disfruto cada oportunidad que tengo para comentar algo sobre nuestro proyecto. Y tranquilo, relajado. Qué diferencia ya sí. Ser entrevistado y no ser el entrevistado. Sí, eso al principio es como un poquitico de nervios se siente. Cambió el sí. Rol. Es extraño. Tirar las preguntas y no nosotras. Obvio, porque uno no sabe qué le van a preguntar y todas estas cosas, pero sí me sentí súper tranquilo y desearles lo mejor a ustedes también, que rompan. Mil gracias. Te agradecemos mucho por estar acá y a todos nuestros televidentes también. Mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @EnSuParcheTV. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.